Televidentes, amigos, muy buenas noches. El fútbol con el paso de los años ha ido evolucionando. Y esa evolución marca el cambio de figuras. Yo recuerdo cuando iba chico al estadio y veía el 4-3-3 clásico, con un solo volante de corte y dos volantes mixtos de armado. Luego avanzó al 4-4-2 o al 4-5-1, todos ellos siempre con una figura en primera línea de hombres de corte. La pregunta es, y el desarrollo de nuestro tema será hoy, ¿hay volantes mixtos ya en Ecuador, como pide y como exige la evolución del fútbol? ¿O nos dedicamos estrictamente nosotros los periodistas y comentaristas a dibujar en nuestro papel primeras líneas con volantes defensivos? ¿Cuáles serían los nombres ilustres y más útiles para la selección en este nuevo proceso eliminatorio trabajando en esa función? Lo conversaremos hoy en este programa de viernes aquí en FD Fútbol. Bienvenidos. Saludos nuevamente, amigos, lindo viernes para todos, bienvenidos a esta emisión especial de FD Fútbol, aquí en el canal del fútbol. Hoy tocaremos un tema más de táctica, más de estrategia, la forma como disponen los técnicos a sus jugadores en la línea de volantes. Hay dos líneas en la volante, la primera línea que usualmente es la defensiva y la segunda línea que usualmente es la ofensiva. Así le explicamos a nuestros oyentes cuando hacemos transmisiones en radio. En la primera línea, antes, cuando yo graficaba de que era chiquito y iba al estadio, veía siempre un volante de corte, muy clásico. Recuerdo al niño Lucho Granda, clásico, referente. Mientras tanto, que conforme fue evolucionando el fútbol, veíamos un volante de marca típico, que era el que se quedaba acompañando a la defensa, y un volante de salida, que recuperaba y rápidamente convertía el fútbol en salida y en ataque. Ese será nuestro punto principal de análisis el día de hoy en este programa de viernes. Damián, buenas noches. Tú desde atrás tienes mejor visión de campo, ¿no? Ves cómo se mueven los jugadores, sí. Cómo van y vienen. Hablas incluso con los que están más próximos, los centrales y los volantes de corte. ¿Cómo has visto tú la evolución en ese rubro, estrictamente, los volantes de primera línea? Buenas noches, Rómulo, compañeros. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que ha ido evolucionando ese puesto. Como decías tú, había volantes específicos para corte y volantes específicos para juego. Hoy en día lo que se busca más es una mixtura entre las dos cosas. Y creo que sí hay algunos jugadores que se han ido adaptando a esa mixtura, ¿no? Hoy conversé con Bruno Piñatares en la radio y la verdad que no estaba, parece que no estaba con ánimo de conversar. Se mostró muy defensivo y cuando mi compañero insistió sobre el tema de quién sale y quién se queda en Barcelona para que nos dé un poquito la radiografía de cómo están trabajando con Márquez, se molestó y dijo que acá hay una persecución contra él y que si nosotros queríamos, digamos, quién podía jugar en su puesto para saber si había funcionamiento o no. Esa parte me generó un poquito de controversia y saludo contigo, porque tengo la sensación que él se siente observado, si no atacado por un sector, al ser un hombre de condiciones idénticas a la de Márquez. Entonces, ¿cómo graficamos en la volante del Barcelona al 5 clásico y al volante mixto que va y viene? ¿Cuál es tu visión de esa parte de la historia? ¿Qué tal, Rómulo? Buenas ¿Cómo noches. Estás? Un abrazo grande para todos quienes nos acompañan en este programa día viernes aquí en FD Fútbol. El tema es que en Barcelona se ha discutido mucho desde el armado, cuando arrancó la temporada, que faltaba un volante de características más creativas que destructivas. El año pasado, por ejemplo, en esa posición estaba el colombiano Sebastián Pérez, que otra es la discusión que al colombiano le faltó un poco más de regularidad, un poco más de continuidad. Pero hablando de perfil, de características, Barcelona hoy nominalmente no tiene un jugador como Sebastián Pérez. Entonces llega Bruno Piñatares, que es un volante mixto, pero creo que si lo quieres relacionar más a un perfil, creo que es más de marca que de elaboración. Totalmente. A pesar de que tiene buen pie, a pesar de que tiene buena visión. Entonces, claro, ahí está un poco la discusión de que tiene Barcelona, a priori, dos volantes de marca, Márquez, Piñatares. A pesar de que de los dos, creo Piñatares es el que intenta desdoblarse un poquito más. Oyola es otro que nominalmente es el 8 ofensivo, pero Matías Oyola sabemos que no es el de 5 años atrás. Correcto, en ese mismo rubro, José, ¿cuál es tu visión de ese hecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Rómulo, ¿cómo te va? Buenas noches, Germán. Superman, ¿cómo le va? Damián, Oscar, en la capital. Volando. Llegamos ahí justo.
Bueno, el tema da para discutirlo y discutirlo ampliamente, ¿no? Hay jugadores que son muy, muy técnicos a la hora de marcar y que tienen también buen pase. Es decir, recuperan bien, rápido, sin falta, y pueden entregarla limpia. Pero hay otros que, cumpliendo la primera función de marca, la pierden rápido, y esos realmente son los que no te están funcionando ahora. Entonces, el tema puntual que planteas, Rómulo, del Barcelona actual, de este 2020, a mí me parece que debe primero de definirse todo lo que tú decías, que le habías consultado en la radio, de quién hace la primera línea, de quién va un poquito más adelantado, de quién sale en la marca. Eso lo tendrá que definir el técnico, y definitivamente Fabián Bustos es un gran planificador, y yo no dudo de que lo vaya a hacer y se vayan a complementar. A Piñatares viene de ser campeón con Delfín, no hay que cuestionarlo. Yo particularmente creo eso. Correcto. Vamos a saludar a Óscar, a quien extrañamos ayer en el programa. Óscar, un gusto cerrar contigo esta semana, nuestra primera semana en estudios. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la capital? ¿Cómo estás tú? Buenas noches. En Rómulo, buenas noches a todos los compañeros. Hola. Bienvenidos también a toda la gente que está en sintonía del canal del fútbol. Yo también los extrañé muchísimo. Estábamos aquí, pero tuvimos un problemita técnico que no nos permitió estar al aire. Quito está preocupado, un sector en recreo, otros, despavoridos otros, queriendo ganar un sustento para alimentar a sus familias, unos con más responsabilidad, unos con menos responsabilidad, pero en un momento, para mí, es mi interpretación, crítico en el tema de salubridad. Después, en el tema de los volantes, yo creo que depende del gusto del técnico. Si el técnico se acomoda de acuerdo a lo que tenga con dos volantes mixtos, perfecto. Hay unos que requieren uno más de marca. Depende de los que usted tenga. Yo preferiría uno más de marca. Pero a mí denme dos Arturo Vidal y no me los mueven nunca. Muy buena marca y muy buena salida. En mi gusto sería eso. Lo ideal para mí hoy, mis dos mediocentros que tengan un ida y vuelta enorme, los dos, tipo Arturo Vidal, para compararlo con un jugador internacional. Pero después el técnico va a tener que acomodarse, uno, su filosofía, su idea, y dos, y quizás debía haberlo puesto primero, es lo que tengo. Con lo que tengo me tengo que acomodar para ver cómo va a jugar mi equipo, Rómulo. Claro, yo este tema tal vez lo puedo conversar con Oscar, que es más grande y está en mi época, porque vimos fútbol desde allí. Yo lo veía a Lucho Granda, no sé si ustedes lo recuerden, tal vez tú Lucho sí. Lucho Granda, sí. Lucho Granda, que fue el último 5 clásico y luego Nacional. Apareció... Y luego apareció los huevos de la selección, ¿cómo? Edwin Tenorio. Que era un jugador un poquito más refinado, pero muy parecido a Lucho Granda. Le pegaba todo lo que se movía. El último 5-5-5 en selección es segundo Alejandro Castillo. Ese es el último volante de marca definido. Y no pegaba tanto. Pero por características fue el último, porque después pasó Orejuela, después pasó... Pedro Quiñones, Intriago, pasaron muchos, Novoa. Pero Novoa, que Novoa es más 8 que otra él cosa. Es más mixto que otra Entonces, cosa. El último 5 en selección que vimos definido completamente fue Segundo Castillo. Pero Hola. Entre Granda y Edwin. Y Edwin Tenorio. Me quedo con Edwin yo. No, te saltas algunos, pues. Te saltas algunos. Claro, no. Estoy hablando de generaciones. Héctor Carabalí, por ejemplo. Estoy hablando de franja de generaciones. Jugadorazo Carabalí. Claro. A tal punto que alcanzó a jugar en el fútbol brasileño. Claro que sí, por supuesto. Por su finura en el trato de la pelota. Yo recuerdo incluso, mira, que él llegaba o se iba al ataque, tanto así que tuvo mucha confianza para rematar desde lejos en un partido amistoso con la selección contra México. Y le hace el gol, y con ese gol ganamos un partido. Creo que fue la primera victoria de Ecuador contra México en un partido en Estados Unidos, sí, un amistoso, sí, claro. Sí, sí, sí. En esa franja generacional, y voy contigo, Damián, luego de que Oscar me aclare un poco el panorama generacional, porque avancé hasta donde pude y me quedé en Lucho Granda, Oscar. De Lucho para acá, los nombres que tú recuerdes así, súper referentes en ese puesto. Alfonso Obregón, un poco más reciente, pero no lo hemos nombrado. No tanta marca, pero muy exquisito para salir era volante. Elegante, cinco. Totalmente. Era muy elegante. Totalmente. Claro. Yo comparto lo de Joselo, lo de Carabalí, que fue un tremendo jugador. Antes, Nixon Carcelén, que fue
el volante de marca en la época de Dusan Draskovic. Pero lo inventó, porque él era 8. Nixon Carcelén fue un volante que ocupó muchas veces en la alineación titular en los equipos de Dusan. Sí, pero él lo reinventó. Enrique Wilfrido Verduga, Clever Fajardo. Clever es más fino que Enrique, Enrique es más cinco que Clever. Claro. Y era la dupleta del Emelec, era la primera línea. ¿Sí? Verduga se quedaba, además que era altísimo, se quedaba para respaldarle el trabajo de la defensa y Clever se mandaba. Es que claro, creo que tendremos que diferenciar. Una cosa son las características del jugador y otra cosa es la función o el rol de cada uno. Y además la exigencia que pide el técnico. Claro, porque a ver, hay cinco y cinco. Hay cinco muy físicos, muy de marca, de equilibrio, caso Segundo Castillo, que era un volante muy físico, de oficio, de marca. Y después hay otro tipo de cinco más elegantes, más de juego, pero que igual son cinco de marca, de oficio. Y por ejemplo, se me viene a la mente rápidamente, hablando internacional, Fernando Redondo, era un cinco elegante. Una figura, era un cinco diferente, o sea, un avanzado en su posición. Él no necesitaba pegar para quitar. Exactamente, pero ¿quién discutía que él era cinco? No era ocho, él era un cinco, pero era un cinco elegante. Entonces, por eso digo, hasta el 5-5 fue evolucionando con el tiempo y empezó a hacerse un jugador mucho más completo. A Redondo lo vimos con Argentina en la Copa América del 93. Acá lo tuvimos, jugando en el Capuel. Se lesionó en el Capuel. Hizo sede Argentina en el Capuel. Sí. De los brasileños, recuerdo en esta franja generacional, desde la época de Dunga, cinco, que era cinco clásico, Dunga clásico de marca. Clásico, ese marca, sí pegaba. Con un cañón también. Pero pegaba. Y Casemiro el actual, ¿no? Mira la conversión. Acuérdense, ¿no?, de Leonel Álvarez en Colombia. ¿Cuál dices? Leonel Álvarez. Ah, Leonel, claro. Pero era muy fino también. Él era más, era y era cinco clásico. Sí. Lo que pasa es que han habido jugadores que han sido bendecidos por la diosa del fútbol. Porque siendo volantes de corte, número uno acá, muy cerquita, Clever Fajardo, que lo conocemos todos. Sí. Un hombre que trabajó como cinco, estuvo en la mira del Real Madrid, ¿sabía, no? Yo no lo alcancé a ver, pero me cuenta mi papá y me dicen que era un jugador extraordinario. Era un deleite, ¿verdad? Por lo que vemos, Rómulo, Ecuador le tiene muchos volantes de juego y no tantos de marca, por lo que estamos hablando, ¿no? Esa es la segunda parte de nuestro primer bloque. Saber si Ecuador ya ha evolucionado a ese nivel, y lo hice en la presentación, como para decir que tenemos ya volantes que pueden generar salida y mentirnos parándose en la primera línea como cinco. Yo nombro uno, si me lo permiten. Dale, dale. José Francisco Ceballos, el chico, el junior. Pero mire, yo lo sé, está reinventado. Pero mire, hay una característica de muchos de esos nuevos jugadores, que en la gran mayoría, en inferiores, gran parte de su formación, jugaron en otra posición más adelantada, y con el pasar del tiempo los fueron tirando más atrás y los reconvertieron en volantes más mixtos. Usualmente Fernando Gaibor. Usualmente eso ocurre con jugadores grandes que por el peso de los años van perdiendo velocidad y van perdiendo metros. Y también pasa mucho por el entrenador de turno, que ve condiciones en el jugador y dice, ¿sabes qué? Yo creo que este jugador, porque el fútbol es más moderno, es más físico, es más dinámico, y dicen, yo creo que este jugador me puede dar una mano acá. Por ejemplo, yo he conversado con Cristian Oboa y en los inicios de Cristian, lo tuvo Dusan Draskovic, lo tuvo Néstor Cravioto, que lo hizo debutar. Cravioto, a él le debe todo lo que claro, y Cristian, él fue siempre un volante armado. Él siempre fue un volante armado. Totalmente. Pero estos entrenadores vieron en él condiciones físicas, técnicas, en convertirlo en un volante más retrasado, pero mucho más moderno. Hace hoy Antonio años, Valencia es el ejemplo más nuevecito, más actual. Yo iba a tocarte ese tema y ese nombre, Oscar. Perdóname, José, lo voy contigo luego. Porque quiero también que tú me ayudes, y recurro a ti por el tema de franja generacional, en jugadores camaleónicos. Lo de Antonio Valencia es extraordinario. Empezó como cinco en Nacional, jugaba con Benito Quiñones, era la pareja de primera línea. Se fue a Inglaterra y fue volante por derecha, volante de salida, extremo. Sí. Se convirtió en marcador de punta por derecha y ahora lo han reinventado nuevamente a su posición habitual en Liga. Y está rindiendo. Y muy bien. Jugadores como ese, Oscar, ¿has conocido acá en el fútbol ecuatoriano o es una excepción lo de Antonio? Ulises de la Cruz fue casi siempre volante y terminó jugando como volante central también, volante de marca. Sí, terminó en liga como volante de marca. Mira, no lo recuerdo. Hablando de jugadores que han tenido varias funciones. Ajá. Pedro Pablo Velasco. Velasco en el Deportivo Quito. Era volante. Era un volante ofensivo volante en extremo. Derecha. Juan Carlos Paredes también. Y mira que luego. Paredes era volante. Sí, Juan Carlos Paredes. De hecho, en ese Deportivo Quito, campeón, que era protagonista en el fútbol ecuatoriano, el andarivel derecho eran Velasco Paredes, pero turnaban y trocaban la posición. Yo recuerdo que Paredes destaca como volante en el Cuenca, lo compra el Quito como volante y luego llega el Emelec como marcador de punta. Claro. Y a la selección también. Acuérdate, Rómulo, acuérdate del Frentón Muñoz,
cuando en la época de Dusan lo querían meter preso y nos tomó de sorpresa a todos, sí. Empezamos a jugar recién pensamos allí con carrileros y nos pone Dusan al Frentón Muñoz como carrilero y lo veíamos jugando atrás recuperando la pelota, la función de un carrilero, pero como no estábamos tan acostumbrados nosotros a ver eso, pegamos el grito en el cielo, así pues como es, si es un delantero, cómo nos lo ponen a jugar de defensa, hicimos un escándalo en este país con delantero. El Frentón Muñoz. Lo Hurtado era 10 y se convierte en zaguero central. Miren, algo... Eso te iba a decir porque justo fui interrumpido hace un rato y después se me vuelve a olvidar. José Francisco Sardina. Ceballos Junior, él era arquero. Uh-huh. Él empieza como arquero y entrenaba en la canchita ahí en la Kennedy. Después fue delantero. Y recuerdo tanto una anécdota, porque ya él no sentía el puesto de arquero y quería jugar en otra posición. Quería jugar de 9, él quería jugar de delantero. Quería jugar de delantero, y, claro, sí. Y fue entonces, delantero. Le dice el entrenador, no recuerdo el nombre en este momento, el entrenador le dice, no te preocupes, yo voy a hablar con tu papá. O sea, al primero que había una cuestión le va a dar duro es a mí, no a ti. Quería que o sea para ablandarlo un poco, Ceballos papá quería que el Junior sea arquero. Mira, en el último tiempo, algo se le criticó mucho a Guillermo Almada, y la verdad yo tenía mis reparos, por la actitud del jugador y por sus características tenía mis dudas, Eli Estirilla, siempre lo conocimos, extremo por derecha, totalmente. Perfil cambiado, y él... lo reconvierte en una especie de 8, volante de primera línea. No le fue mal. Para nada, le fue bien. Eli Estirilla tuvo muy buenos partidos. Porque Almada, cuando él llega... Otro nombre que... Cuando Almada llega, lo hace a Estirilla, le hace ganar marca, que era lo que no tenía él. Sacrificio. Sacrificio, marcar, recuperar pelotas. Inclusive en el último tramo, que yo ya no estaba en Barcelona, muchas veces lo puso hasta de 5. El otro día que hablábamos de Saverio, hablábamos de la disciplina del jugador para aprender nuevos oficios. Uh-huh. A un jugador ya grande como Estirilla se le puede enseñar a marcar. Claro, porque ahí el convencimiento del entrenador. Claro. Y la capacidad de adquirir conocimiento del jugador. Entrenamiento. Es el poder del convencimiento del entrenador. Porque hay jugadores flojos que no les gusta la exigencia. Siempre va a depender del objetivo que tenga el entrenador. Porque, por ejemplo, de Jofre Guerrón. Termino rápidamente de Jofre Guerrón. Para que continúes tú. Reinaldo Rueda en el Atlético Nacional del 2016, que termina campeón de Copa Libertadores ese año. Le gana Independiente. Lo quiso a Eli Estirilla. Tanto así que ya estaba con un pie afuera de Barcelona, pero luego renovó contrato. Pero mira, son posibilidades. Y Reinaldo Rueda, estoy seguro que confiaba mucho en el jugador y quizás lo tenía en su cabeza, en su planificación, para otra función. Hablabas de Guerrón, Oscar. Cuéntanos lo de Guerrón, por favor. Y les decía, Guerrón fue un delantero. Y como delantero era un delantero fuerte, rápido, pero un delantero mediocre en el fútbol ecuatoriano. Y cuando el Patón Bauza, año 2008, le dice, tú vas a jugar de carrilero por la derecha. Yo me acuerdo la cara de Jofre, porque yo me entero a media semana. Cuando llega al estadio le digo, Jofre, usted hoy va a jugar de carrilero. Estaba enojadísimo ese muchacho. Decía, sí, o sea, solo acepto porque prefiero jugar a quedarme en la banca. Pero no es mi puesto, no es mi ubicación, no es la que yo siento. Y se consagró. La historia ya la conocen todos. Claro. Terminó siendo el mejor jugador de la Copa Libertadores de América. El año que Liga fue campeón de la Copa Libertadores de América. Lo tenían que marcar en posta. 2 y 3 jugadores le tenían que poner y no lo detenían. Sí. Bauza me decía... Lo que pasa es que las condiciones, las características de este muchacho, si yo lo pongo a jugar de mitad de cancha hacia arriba, le pierdo todo. Él arranca en 3/4 de campo de propio terreno, no lo para nadie y así fue el mejor de América. Y tenía más espacio para el sprint, porque estos velocistas necesitan el sprint. Te la tiran larga y te la ganan a pura explosión de velocidad. Ahora, volviendo al tema raíz, porque nos fuimos a extremos, delanteros y a otras posiciones. Volantes 8, volantes de marca. Yo creo que hoy por hoy, haciendo una radiografía, viendo el panorama de los futbolistas que tenemos en el país y afuera, yo creo que tenemos muchos, muchos volantes de características mixtas. Y puedo nombrarles a Franco, Sebastián Méndez, Fernando Gaibor, José Francisco Ceballos, Cristian Noboa, Antonio Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Donde yo creo que hoy estamos careciendo,
hoy realmente no nos sobran mucho, no nos abundan, son en los volantes 5 de marca. Pero volantes 5 de verdad, de marca, marca. Te olvidaste de Alan Franco en ese grupo. No, lo nombré a Franco, sí lo nombré. Pero volantes 5 de marca, hoy estamos careciendo. Estamos escasos, ¿eh? Tenemos a Carlos Grueso. Por más que mucha gente lo resista, lo critique y se lo haya estigmatizado, está bien. Pero nominalmente está Carlos Grueso. A Intriago no lo encasillas como 5. Intriago para mí puede jugar de 5, a pesar de que también tiene condiciones mixtas. A Orejuela no, es un 5 de marca. ¿A quién? A Orejuela como 5. Pero es que Orejuela no es 5. Orejuela es un volante mixto. Pero ha jugado en esa posición y ha cumplido. Pero por eso, de 10 ha jugado. Pero por eso yo vuelvo, al mismo punto, Rómulo. Hablando de 5-5 puro, natural, de características, hoy no tenemos mucho. Yo creo que, por ejemplo, en Moisés Caicedo, Independiente del Valle, ahí hay un buen prospecto. Pero es un chico de 18 años. La Máquina Quintero. La Máquina Quintero es otro. También es un 5 de marca, pero también es un chico, es un prospecto. Entonces hay que darles tiempo. ¿Sabes que si yo voy a armar mi equipo, yo sí consideraría a un 5 de marca? O sea, sí está dentro de mi ideal de un 11 titular. Sí, en sí está. En mi concepto, primero está recuperar la pelota para poder hacer daño. Correcto, necesitas un 5. Claro. Pero te voy a plantear un ejemplo que ocurrió con Croacia en el último Mundial. Mira, ¿quiénes fueron los volantes de primera línea en esa selección? Marcelo Brozovic, Luka Modric. Luka Modric y estaba Ivan Rakitic. Y Rakitic, y Brozovic. Brozovic era el 5-5. Todos talentosos, sí, pero generadores de salida. Eran 3-10 jugando en primera línea. Es que a eso voy. Todo va de acuerdo a la planificación del entrenador. Si el entrenador quiere un volante 5 clásico, lo va a tener, pero José, el estilo del técnico. Brasil del 70, no me deja mentir. Ah, no, pues eran 5-10. 5 número 10. Ah, exacto. Y los puso en la cancha. Esa era un monstruo. Pero está en otro permítanme hacer una pregunta, Joselo. Claro. Usted habló de un 5 clásico. ¿Cuáles son las características del 5 clásico, Joselo? El 5 clásico primero tiene que marcar. Tiene que saber quitar la pelota y para mí tiene que distribuir sin recorrer tanto espacio. Que sea, posicional. Claro, posicional. O sea, que recupere y pase. El 8 de pronto recupera, como un Matías Oyola, pero sale jugando y luego pasa. Ese es el perfil de un 5 clásico. Para mí. Ese ya no lo requiere casi ningún técnico. Es que a eso yo voy. A eso voy. Que solo recupera. El ejemplo de Croacia. Un jugador de poco recorrido, un jugador que apenas quita la pelota, la entrega cortita, no sirve hoy en el fútbol moderno. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué debe tener un volante hoy? Completo. Número uno que tenga más oficio de marca, porque usted no puede tener de sus dos mediocentros los dos más o menos con las mismas características, deben tener alguna diferencia. Uno de mis volantes, el de mayor marca, debe ser muy agresivo para marcar. Orejuela no es agresivo para marcar. Es, miren, un poquito más Intriago. Oscar, no, miren, no era tan agresivo para marcar. Miren, pero a mí, les voy a poner un volante, un prototipo. Con esto termino, chicos, un volante de los que se necesita hoy, modernos, son que debe ser muy técnico, debe ser muy rápido y debe tener buena entrega en espacio corto cuando tenga que entregar la corta o larga como Noboa. ¿Se acuerdan cuántos goles hizo Ecuador el pase de Noboa para Jefferson? Cambio de frente. Y repartirla bien. Montero por la izquierda. Ahora, con ese cambio de frente. Oscar, permítame una cosa. Hicimos un montón de ataques. Ese es el futbolista de hoy. El prototipo para mí del volante completo, dinámico, con despliegue físico, técnico, con buena salida, claridad. Arturo Joshua Vidal. Kimmich, Joshua Kimmich. Lo ubican, volante del Bayern Múnich. Sí. De selección alemana. Claro. Campeón del mundo. Joshua Kimmich te juega de lateral, volante marca. De 8, volante por derecha. Y es un jugador tan utilitario, tan completo, que tú sabes que él te puede rendir en 3-4 posiciones. Hay un jugador que me fascina a mí, que se mueve, bueno, no en tantas posiciones, pero puede ser 5 y 8, que es Valverde. Pajarito que tiene Valverde, la posibilidad, sí, de convertirse. Yo te iba a decir eso y creo que lo podemos dejar para la segunda parte, ya incluso con nuestro invitado a tocar el tema. De que de alguna manera es bueno que corten ese tipo de jugadores así polifuncionales, que sí, tengan, sí, variantes. Y no nos encasillemos tanto en Castillo, en los nombres que hemos mencionado, en la Máquina Quintero, jugadores estigmatizados con un puesto. Y lo repito una vez más, todo va a depender de acuerdo al estilo del entrenador. Voy al corte. Lo que va a ser primordial. Tengo la pregunta del día, regáleme la pregunta del día, señor productor, le ruego por favor, para poderla leer. Allí la tenemos. La pregunta del día es, Rubén Darín Sue, el poeta del gol. Dice, ¿con quién te quedas?
¿Campeón como jugador con Barcelona o campeón como DT con Barcelona? 91 y 97 respectivamente. ¿Con cuál de esos dos perfiles te quedas? ¿Te quedas con Insúa jugador o con Insúa como técnico en definitiva? La pregunta del día. Déjenme enviar un saludo de segundo rapidito a George Lemos Jubilés. Me pidió que hoy lo salude. Cumple 13 años y está pendiente con la señal del canal del fútbol. Feliz cumpleaños, George. Vamos al corte rápido y estamos de vuelta con un invitado. Ya venimos. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en $329.99 incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Bueno, el reto del canal del fútbol es un proyecto muy bonito, es un proyecto nuevo que va a tratar de ser diferente a los otros proyectos televisivos. Ya lo van a ver, así que espérenlo con mucha expectativa, pero emocionado, contento de formar parte de este nuevo proyecto que es el canal del fútbol, así que espero que a la gente también le pueda gustar mucho de lo que se está haciendo. Soy Germán Gallardo y los espero aquí, en el canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de La Tri. El canal del fútbol, ahora con señal 24 horas. Somos la sede de La Tri, el canal oficial y exclusivo de la selección rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol, la Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa, la principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de La Tri. Sabemos que puede ser hincha de cualquier equipo. Pero cuando juega La Tri, todos gritamos los mismos goles. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Samsung A01 en $159.99 incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Muy bien, estamos de vuelta. Gracias a todos por la bondad de su sintonía. Espero que esta semana haya sido fructífera y que hayamos podido alegrarlos y entretenerlos. Me informan que ya tenemos al invitado con nosotros. Tengo que presentar con mucho placer a un amigo, al profesor Rubén Darín Súa, técnico de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Profesor, le mando un gran abrazo. Bienvenido al canal del fútbol. Oiga, me informaron que iba a haber un vuelo humanitario desde Argentina para traer gente a Ecuador. ¿Usted ya se encuentra entre nosotros o todavía está en su país? ¿Cómo le va, profe? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Hola, Rubén. No, yo estoy en Buenos Aires y el vuelo está programado en regreso para el día martes a las 16 horas. Salía de Buenos Aires y la llegada es a Guayaquil. Sí, sí, allí viene gente del Delfín también, por eso me enteré. 11 de la noche. Correcto, profe. Bien, que tenga buen viaje entonces. ¿Cómo se ha venido manejando la preparación del equipo? ¿Cómo usted analiza las dificultades económicas que ha tenido Liga de Puerto Viejo? El reclamo de algunos jugadores, la observación de otros, en fin, respecto a lo que será el reentré al campeonato. ¿Cómo se ha podido capear esa serie de dificultades? Bueno, en cuanto al trabajo, tuvimos un contacto desde el primer día. Forma permanente, le dimos todas las actividades a los jugadores, lo hemos monitoreado a,
través del preparador físico con el Zoom. Yo creo que fue trascendente o con cierto grado de importancia, le diría, las primeras 3 o máximo 4 semanas. A medida que se fue extendiendo la cuarentena, por supuesto empieza a tener en el futbolista mucho más influencia el aspecto psicológico que el físico. Pero bueno, ahora que ya tenemos la certeza del reinicio del trabajo, obviamente que ha sido un periodo muy largo, más de 3 meses, y vamos a tener entre 4 y 5 semanas para preparar al equipo de cara al inicio de la competencia. En cuanto al resto de la pregunta, a mí lo que me informó la dirigencia del club, que tuvieron un contacto con todo el plantel para renegociar algún tipo de acuerdo contractual, y la última información que yo tenía es que habían llegado a un entendimiento con casi la totalidad de la plantilla. Muy bien, muy bien. Esas son buenas noticias, profesor. Oiga, pasando a otro tema. He hablado con varios técnicos de fútbol, ahora lo hago con usted, y les he preguntado cómo analizan el arranque del campeonato, porque muchos dicen que empezar de cero no le genera ventajas a nadie. Empiezan todos en plenitud de condiciones. ¿Eso es real? ¿Es efectivo? ¿Simplemente es un sentimiento para tratar de disimular las falencias? No, eso depende de la preparación que haya tenido cada uno. En el caso nuestro, usted sabe que un equipo cuando asciende de la B a la A necesita un periodo de tiempo para acostumbrarse a competir en una categoría diferente, de la categoría de privilegio. Generalmente la inmensa mayoría de los equipos en general, en el caso de Liga en particular, necesitaba un periodo de adaptación en la parte organizativa, en la infraestructura de trabajo, en la conformación del plantel, en la preparación previa. Nosotros hemos tenido bastantes dificultades. De hecho, todavía cuando se paró el campeonato estábamos en proceso de intentar terminar el armado del plantel. Algunos jugadores fueron llegando ya con el torneo iniciado, otros jugadores fueron llegando después que hicimos una pretemporada muy corta. Entonces, a nosotros en particular, el hecho de que se haya parado 3 meses el campeonato y todos empiecen en igualdad de condiciones, o sea, vamos a tener una chance que no tuvimos a principio de temporada. Ustedes saben que en Puerto Viejo el mes de enero y febrero y marzo llueve mucho, tuvimos graves inconvenientes a la hora de hacer entrenamiento de fútbol, y bueno, 3 o 4 factores muy puntuales. La inmensa mayoría de los planteles, primero ya tenían armado el plantel antes de hacer la pretemporada, hicieron la pretemporada, empezó el campeonato y nosotros todavía estábamos en ese periodo de armado. Ahora creo que vamos a tener un panorama mucho más completo, saber qué cosas hemos podido conseguir y qué cosas nos faltan. Vamos a tener un mayor tiempo para entrenar antes de arrancar la competencia. Y ahora lo que estamos esperando es, tengo entendido que el día 22 se va a decidir la confirmación del inicio del torneo y sobre todo cómo se va a jugar, con qué sistema se va a jugar. Bueno, eso lo tendremos claro después del día 22. Correcto. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Un abrazo, Germán Gallardo. Buenas noches. Profe, ¿le preocupa que otros equipos, porque claro, la situación por la pandemia en todas las provincias es diferente, ¿no? Y acá se basa mucho con el tema de la semaforización. A quienes se les permite hacer los trabajos grupales y a quienes todavía no. ¿Le preocupa que algunos equipos hayan podido tomar ventaja, hayan tenido algunos días de trabajo por encima de otros que por la situación de sus ciudades, provincias, todavía no es como las del resto? ¿Se le pasó por la cabeza a lo mejor cambiarse de ciudad con el equipo para que puedan trabajar y no perder tiempo? Bueno, en principio cambiar de ciudad no, por una sencilla razón. Yo creo que Liga lo que necesita es lo perdimos al profesor. Esperemos que recupere. Esperemos que recupere su señal. Ahora creo que lo estructura de trabajo competir no solo en este equipo en primera división. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, lo estamos escuchando ahora, profesor. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entrenar fuera de la ciudad no. Yo creo que nosotros tenemos que entrenar en Puerto Viejo y el club está haciendo
algunas pequeñas correcciones en un lugar muy lindo de trabajo del cual vamos a disponer. Yo creo que hay que construir una organización, una infraestructura que le sirva a Liga, no solo para este año, sino para el futuro. Yo digo que el fútbol es como la vida, siempre hay que copiar los buenos ejemplos. Y en el fútbol ecuatoriano, si uno mira hacia atrás, los últimos 20 años, le puedo nombrar 5, 6, 7 ejemplos de clubes que hoy en día tienen su propio estadio, su propio lugar de entrenamiento para hacer doble turno, concentrar ante los partidos, hacer pretemporada. Ustedes lo saben tanto como yo. Liga, MLE, Barcelona, Macará, Católica, Independiente del Valle, Orense, Delfín, igual. Y yo creo que Liga tiene que conseguir hacer eso. Punto número uno. Así que el trabajo lo tenemos que hacer ahí, en Puerto Viejo, para generar contagio positivo, sentido de pertenencia, ver qué cosas tenés puntuales mejorar en el día a día en cuanto a organización interna, que a los jugadores tengan todo lo que necesitan y el cuerpo técnico también para trabajar, bueno, todo ese tipo de cuestiones que te exige el fútbol de alta competencia. En cuanto a los días de trabajo, por supuesto, yo creo que en el fútbol, sobre todo en el fútbol de hoy, un día que uno deja de entrenar es mucho tiempo. Pero también es cierto, todos los equipos pudieron empezar a entrenar el día miércoles 10, nosotros vamos a empezar el lunes, porque todavía quedaban terminar de conformar algunos protocolos que exigía la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana. Pero bueno, a veces preferible, en este caso, perder 3 días de entrenamiento o 4 y garantizar la salud y el bienestar de toda la gente que compone el área del fútbol profesional. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Espero se encuentre bien. Nosotros antes de conversar con usted estábamos en un tema del volante 5, el volante mixto, la necesidad que existe de que un equipo cuente con un jugador de esas características. Y le pregunto puntual, Rubén Darío Insúa, como director técnico, ¿necesita un volante 5 clásico o quizás se puede acomodar con 2-8, con una función un poco más liberada para ese jugador? No, a mí siempre me gustaron mucho los volantes que con juego. Hoy en día el fútbol exige eso, el vértigo con el que se juega, el intercambio de posiciones. Ha crecido mucho en las últimas 2 décadas, ha evolucionado mucho el fútbol en el aspecto físico, en la cantidad de metros que recorre el jugador, en la intensidad con la cual se desarrolla el trámite de un partido. Y yo creo que eso ha ido exigiendo cada vez más el desarrollo de la técnica individual. Por eso los equipos, los grandes equipos, todos tienen jugadores en ese sector de la cancha, por supuesto con marca, pero con juego. Es muy difícil que hoy en un equipo que aspire a jugar bien, a pelear cosas importantes, haya un jugador que solamente se dedique a marcar y entregar al compañero que tenga más cerca. De hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, en Liga, el año pasado y ahora en esta temporada, no tenemos jugadores de marca puntualmente, sino tenemos jugadores que sepan, por supuesto, que tengan contracción para ganar el uno contra uno, vigor a la hora de recuperar el balón, pero yo creo que es esencial, no solo en el sector de la cancha, sino en todos los sectores, tener jugadores con riqueza técnica, porque eso te permite, una vez que la recuperas, poder desarrollar la técnica colectiva, obligar a que el rival tenga que desgastarse para recuperar el balón. Yo creo que el fútbol ecuatoriano, no solo en estos momentos, sino hace mucho tiempo que tiene mediocampista esa característica. Por ejemplo, a mí cuando empecé mi carrera como jugador, como técnico, perdón, estoy hablando hace 23 años atrás, los mediocampistas de Barcelona eran Carabalí y Marcelo Morales. Uh-huh. Imagínate. Y los dos eran jugadores con marca y con juego. Qué tremendo, ¿no? Oiga, ¿se acerca a ese perfil de necesidades Nicolás Queiroz? Creo
que no me escuchó. Queiroz ha llegado hace muy poco a Liga. Jugó hasta el momento, jugó nada más que 45 minutos. Yo lo había visto en MLE y me parece que tiene otra característica. Él juega un poco más, tiene más tendencia a soltarse, a desarrollarse en ataque. Uh-huh. Eso es lo que yo había visto las pocas veces que lo vi jugar en MLE. Profe Insúa, ¿cómo le va? Muy buenas noches. 45 minutos. Damián Lanza lo saluda. Quería preguntarle sobre, en este reentre del campeonato, ¿qué cree usted que tiene que mejorar Liga de Puerto Viejo con respecto a las primeras fechas que ya se vieron, ¿no? Para poder empezar a conseguir los resultados que usted espera y que la gente de Puerto Viejo espera, ¿no? Bueno, lo pensaba en el mes de enero y febrero. Nosotros, para terminar de completar el plantel, estamos buscando dos delanteros, ocupar una de las plazas que tenemos pendiente con un delantero extranjero y un delantero nacional. Y posiblemente también busquemos lo que no pudimos conseguir en el inicio de la temporada y que pueda ser pretemporada con el equipo y jugar. Un marcador central, también un marcador central. Nosotros tuvimos negociaciones, yo hablé con varios jugadores, bueno, por uno u otro motivo, hablé con centrales nacionales y con centrales extranjeros, que incluso ya había casi un acuerdo con Liga, después el club acá, un club argentino, el técnico no le permitió salir y el delantero, que en este caso lo puedo decir tranquilamente porque lo hice público muchas veces, era Luca Di Llorio, que también en un principio tenía un acuerdo económico con Liga, que es un delantero que nosotros tuvimos el año pasado. Yo lo había visto jugar aquí en el 2 y lo llevé, hizo 17 goles, fue el goleador del equipo y el chico tenía muchas ganas de volver a Liga. La gente lo quería mucho, los dirigentes y yo también, por supuesto. Creemos que ahora podemos tener alguna chance más cierta de poder contar con él. O sea, lo que nosotros estábamos buscando cuando se paró el torneo por la pandemia es lo mismo que vamos a tener que buscar ahora, ¿no? No lo pudimos terminar de concretar en su momento por varios motivos. Vuelvo a reiterar, los dos jugadores que pensábamos ocupar la plaza extranjero, que ya habían tenido un principio de acuerdo económico con Liga y los clubes no lo dejaron salir. Y vamos a intentar hacerlo ahora y a eso agregarle un delantero nacional que tampoco lo pudimos conseguir en su momento. Algunos muchachos que estuvieron negociando con la dirigencia del club, obviamente en el mes de enero y febrero, que están los mercados abiertos, aceptaron otras ofertas. Yo, por ejemplo, había hablado con Eraso y él le interesaba la posibilidad y tuvo una oferta superior y lógicamente la aceptó. Lo mismo la Leona Corozo, que era un jugador que yo había visto en Delfín y estuvo entrenando con nosotros y tampoco nos llegó a un acuerdo porque recibió una oferta más importante, en este caso el 9 de octubre. Así que no varía en nada, te diría, hasta el momento de lo que estábamos buscando hace 3 meses atrás. Hoy creo que podemos tener alguna chance más porque es posible que a mitad de temporada, que terminan muchas ligas de otros países o algún jugador que haya estado en un club y quizás no haya tenido chance de jugar y le interesa tener continuidad, ahora puede haber ciertas variantes que nos puedan favorecer, que en el mes de enero se nos hizo muy complejo armarlo rápidamente al plantel, ¿no? Correcto. Óscar, el profesor Insúa lo escucha. Adelante. Qué bueno. Buenas noches, Rubén Darío. ¿Cómo le va? Profe, yo tengo información más reciente de que Nicolás Queiroz tiene problemas en la parte económica con los dirigentes y que está tratando de arreglar, pero está difícil. Y lo de Esteban Dreher tampoco se lo había confirmado. ¿Usted tiene información diferente sobre el tema de Queiroz y Dreher? No tengo información diferente. La información que tengo de la dirigencia de Liga, y fue el acuerdo que llegamos cuando se incorporaron algunos jugadores. El caso de Dreher, él tiene contrato hasta diciembre. Y en el caso de Queiroz y González,
cuando yo vine al club, los dirigentes me informaron a mí que tenían contrato con el club hasta el 30 de junio. El tema estrictamente contractual, y qué acuerdo han llegado o no con la dirigencia del club, yo en los temas económicos no me meto, salvo que pueda tener algún tipo de influencia para ayudar a solucionar algún tipo de cuestión. Pero tengo entendido que ese tema lo están hablando los jugadores con la dirigencia del club. Dos preguntas cortitas más, permítanme, compañeros. Liga de Puerto Viejo, Rubén Darío, con esta plantilla, para competir este año, ¿está para hacer qué? ¿Un papel decoroso, para mantener la categoría? ¿Podría ingresar a un grupo para pelear un torneo internacional? ¿Cuál es la proyección que usted la ha analizado con sus dirigentes? Si podemos armar el plantel como yo pretendo y tenemos una preparación previa como hay que tener para competir en el alto nivel, los objetivos son: primero, mantenerse en primera, no solo este año, sino durante muchísimo tiempo. Para eso hay que armar un plantel fuerte, competitivo y tener buenas condiciones de trabajo, que en ese tema estamos intentando evolucionar y, si es posible, rápidamente. Y una vez que uno pueda conseguir el objetivo prioritario, después la competencia te puede ir marcando hasta dónde podés llegar. A Liga les costó mucho tiempo volver a este lugar, nada más ni nada menos que 10 años. Imagínese. Y creo que debe tener una estrategia, un plan, un proceso, con la suficiente inteligencia para saber qué cosas vos tenés, a qué cosas podés aspirar, no engañarte puertas adentro, ser claro con el mensaje de adentro hacia afuera. Y seguramente, si eso es así, que estoy seguro que así va a ser, por otra parte, y nosotros como cuerpo técnico vamos a trabajar mucho para que eso suceda, cuando termine la temporada, Liga estará. Y si hace las cosas bien todos los días, todas las semanas y todos los meses, a medida que vaya pasando el tiempo y los años, debería naturalmente, a medida que pase cada temporada, tener mayor aspiración y en algún momento pensar en poder clasificar a un torneo internacional, a una Copa Libertadores, llegar a una final, si es posible después ganarla. Lo que pensaba, esto que yo estoy diciendo es describir algunos procesos exitosos que pasan en todo el mundo, y en el caso particular del fútbol ecuatoriano hay muy buenos ejemplos muy cercanos que nunca además poder copiar. Por ejemplo, Independiente, que cuando yo llegué al Quito en el año 2009 estaba jugando en la B, y hoy es el actual campeón de la Copa Sudamericana. Así que los buenos ejemplos siempre hay que copiarlos. Y con esta le cedo a mis compañeros. Profe, ¿usted ve un equipo fuerte este año en el fútbol ecuatoriano? Y me explico. En varios años hemos visto dos o tres equipos fuertes casi siempre en Ecuador. Dos o tres equipos fuertes, y ahí se peleaban el título. Miremos las estadísticas y está clarísimo. Yo veo, profe, en los últimos años, usted tiene Delfín, usted tiene Independiente, usted tiene hoy Católica, usted tiene Emelec, usted tiene Barcelona, usted tiene Liga. Entonces yo veo que hay más equipos fuertes y hacen el torneo más entretenido, más competitivo. ¿Usted ve hoy un equipo fuerte como para decir, este es el equipo más fuerte y candidato a ganar el título este año? A todos los equipos que usted nombré, que coincido totalmente, le agregaría Macará, que ya tiene un proceso de 4 o 5 años y ha demostrado ser todas las temporadas muy competitivo. Por supuesto que si uno analiza las plantillas y los presupuestos, siempre, no solo pasa en Ecuador, sino en todos los países del mundo, antes de empezar la competencia hay 3 o 4 equipos que son hipotéticamente candidatos naturales, por llamar de alguna manera. Pero usted acaba de decir y nombrar algunos planteles, clubes o equipos. Por ejemplo, el año pasado en el fútbol ecuatoriano hubo 3 campeones. Delfín fue campeón del torneo nacional.
Independiente fue campeón de la Copa Sudamericana y Liga fue campeón de la Copa Ecuador. De esos tres equipos, dos, diríamos, quizás antes de empezar sus competencias, en una apuesta no hubiesen tenido un orden de prioridades. Pero bueno, eso después también termina marcando lo que yo creo, la competitividad del fútbol ecuatoriano. Esto no lo pienso ahora, lo pienso desde el año 91 cuando yo llegué como futbolista. Ser campeón para mí es muy difícil, muy difícil. Uh-huh. Y a medida que fueron pasando los años, cada vez más competitivo, los equipos son más fuertes, se han sumado a los grandes naturales, equipos con una organización interna muy buena, con bienestar económico, con muy buena infraestructura de trabajo. Por ejemplo, yo no conozco el predio de Independiente del Valle, pero todo el mundo dice que es una maravilla y he visto a través de los videos que así es. Y los lugares de entrenamiento, yo me fijo mucho en esos detalles que no creo que sean menores. Los lugares donde entrena Macará, Técnico Universitario, Católica, bueno, ni hablar Liga, Barcelona, Emelec. Entonces, todo eso ha ido transformando a la competitividad cada vez más alta. Entonces uno tiene que prepararse cada vez mejor. Si a eso le agrego que a partir del año 97 primero se empezó a jugar a nivel nacional competencias internas sub-20, después sub-18, sub-16, sub-14. La fábrica, la competitividad de divisiones inferiores hace que la fábrica todos los años construya cada vez mayor cantidad de jugadores jóvenes y de mejor nivel. ¿En qué me baso yo esto? En lo que veo en el campeonato y el año pasado, en el torneo sudamericano sub-20, por primera vez en la historia, Ecuador fue campeón sudamericano. Y después hizo un muy buen mundial. Entonces cada vez aparecen más cantidad de jugadores de mejor calidad y de una característica diferente a la que tenía el fútbol ecuatoriano hace dos décadas. Están apareciendo muchos jugadores hábiles, rápidos, con recursos técnicos, desequilibrantes en el uno contra uno. Y si uno termina de mezclar esas cualidades con el biotipo físico del jugador ecuatoriano, que es fuerte y rápido, eso hace que, volviendo al origen de su respuesta, cada vez sea más difícil ganarlo. Si veo a algunos candidatos, le puedo nombrar 5 o 6 equipos que yo creo que están en condiciones de poder competir. Las últimas 3 finales las jugaron Delfín y Liga. En octubre, noviembre, por ahí jugaron la final de la Copa Ecuador, en diciembre jugaron la final del torneo y en enero, febrero jugaron la final de la Supercopa. Uno que pelea siempre, que es Liga, que venía a ser campeón en el 2018, y otro que ya se acostumbró a pelear ahí arriba. Barcelona quiere salir campeón este año, se armó para eso. Emelec también. Católica el año pasado fue uno de los equipos que mejor respuestas futbolísticas tuvo. Macará, ya uno sabe que va a pelear arriba. Independiente, lo mismo. Nadie, hoy no existe la bola mágica para que uno pueda decir, este es un candidato natural. Uh-huh. Ahora, y con esto termino la respuesta que fue un poquito larga. Yo creo que hay 5 o 6 equipos que pueden aspirar sin ningún inconveniente la posibilidad de salir campeón. Y a eso le agregaría que Liga, en junio del año pasado, contrató a un jugador del Manchester United, que venía de jugar en el Manchester United. Creo que haya pasado nunca en la historia del fútbol ecuatoriano eso, que venga un jugador del Manchester a jugar la Liga. Y en enero contrató un jugador que viene del Corinthians, que es Junior Sornosa. Entonces, no digo que es el máximo candidato, pero si jugó las 3 finales del año pasado y sumó esos 2 jugadores, diría que puede llegar a estar un paso arriba del resto en ese aspecto. Tiene el mismo cuerpo técnico hace 3 años y yo creo que junto con los 4 o 5 equipos que nombré, cualquiera de ellos puede
ganar el campeonato. El torneo ecuatoriano es largo, es muy difícil, muy competitivo. Todo lo que pasa es importante, con esto sí le prometo que termino la respuesta, pero lo decisivo pasa en el medio de noviembre y diciembre. Correcto, profe. Muy bien, muy ilustrativa su respuesta. Yo tengo dos inquietudes. La primera es de un televidente que escribe, porque se reactivó el chat a raíz de su presencia con gente de Manabí que lo saluda. Se ve que lo quieren mucho. Alejo Moya pregunta, saludos al panel. Cuando llegue el profe de Argentina, ¿tiene que pasar en aislamiento o no? Es una pregunta muy interesante y va la inquietud mía. Esta es de logística nada más. ¿Usted qué prefiere, profesor? ¿Que se reactive el campeonato con el sistema que se estaba jugando todos contra todos o con los regionales donde ustedes se involucran con todos los costeños más el Cuenca y el Olmedo? Bueno, la primera parte de la pregunta, nosotros tenemos un protocolo aquí para salir del país y nos mandaron toda la información del Departamento Médico de Liga. Uh-huh. Hicimos todos los chequeos, lo terminamos el día de mañana, y lo tenemos que presentar aquí en la salida y en la llegada a Guayaquil para después irnos a Puerto Viejo, y si está todo bien, creo que estamos en condiciones de empezar a entrenar de forma inmediata. Uh-huh. Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta. Sí. Y lo que resta, yo a título personal, si se juega como estaba el campeonato diseñado, quedarían 25 fechas por delante y todavía varios equipos, 26. O sea, a cuatro equipos le faltan 25 partidos y al resto de los equipos, 12, le estarían restando 26. Claro. Si se juega con el sistema que ya está programado. Sí. Y si se juega con el otro serían 28 fechas. Así que en cuanto a cantidad de partidos no habría demasiada diferencia. Les es indistinto entonces. Y si se cambia el sistema, creo que está estrictamente relacionado con tener menos gastos menos en cuanto a los viajes. Entonces se juegan en dos regiones, que estaría relacionado con tener menos cantidad de gastos y mayor prevención con el tema del intercambio de regiones, que pueda... Claro. Potenciar algún tipo de contagio. Sí, señor. Y si se juega de la misma manera, le quiero agregar, yo escuché muchas voces, y respeto a todas, por supuesto, que decían que, y estoy de acuerdo, ¿no? Que dicen que estaría bueno que se pueda seguir con el mismo sistema de campeonato, pero a su vez también escuché que se decía que se quería seguir con el mismo sistema, pero que haya 16 equipos el año que viene en primera. Entonces hay algo que no coincide ahí, porque si se juega de la misma manera, que no habría ningún problema, está dictaminado que el año que viene tiene que haber 18 equipos en primera. Entonces, si se cambia o se juegan dos regiones, no hay ningún problema. Yo creo que los técnicos y los jugadores tenemos que estar preparados para jugar en cualquier sistema campeonato, que eso lo decían los dirigentes de la Federación, de la Liga Pro y de los clubes. Nosotros los jugadores y los técnicos tenemos que estar preparados para trabajar y competir. O se juega en dos regiones y no hay ningún problema, o se juega como está el campeonato y tampoco hay ningún problema, pero el año que viene tiene que haber 18 equipos en primera. Correcto. Porque si no se estaría modificando el origen con el cual se empezó el campeonato. Correcto, profesor. No se vaya todavía porque voy a cerrar el bloque con una pregunta que lo involucra. La pregunta del día del canal del fútbol. Vamos a ponerle pantalla para que el profesor pueda verla. La pregunta del día dice lo siguiente. ¿Con cuál Rubén Darín Suba te quedas? ¿Con el campeón como jugador con Barcelona en el 91 o con el campeón como DT con Barcelona en el 97? Pregunta para una respuesta flash, profesor. ¿Con cuál de esas dos facetas suyas se queda? Bueno, la respuesta va a ser muy simple de mi parte. Usted sabe que los jugadores para el mundo del fútbol son más simpáticos que los técnicos. Entonces, en este tipo de debate, cuando uno mismo fue campeón como jugador y como técnico, seguro que la mayoría va a elegir el jugador. Seguramente. Yo elijo al técnico. Muy ¿Por bien. Qué? Porque siempre pensé que soy mejor entrenador que lo que fui como jugador. Lo pensé desde que empecé mi carrera. Bueno, muy bien, qué interesante respuesta, profe. Le mandamos un abrazo enorme desde Guayaquil, que haya mucha salud y que su viaje sea feliz de retorno hasta nuestro país. Un abrazo. Bueno, le mando un abrazo a todos ustedes. Que le vaya muy bien. Cuídense y por lo que veo,
ya el país está mucho mejor, controlando todo. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora tenemos unos problemitas acá en Buenos Aires, pero bueno, esto es una pandemia que le hizo daño a todo el planeta, no hay ningún país, ninguna ciudad en particular. Les hizo daño a todos. Les mando un abrazo. Muy bien, señor, que le vaya muy bien. Gracias al profesor Rubén Darín Súa. Y con él nos vamos al corte para retomar nuestra tercera parte del programa con un tema muy especial que seguro los va a enganchar. Pausa y estamos de vuelta. Ya venimos. El equipo ideal está en Cell Shop. Adquiere el Samsung A30s en $279 incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en $329.99 incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Será agradable conversar con el poeta, con Rubén Darío Insúa, un hombre que llegó acá como técnico de inferiores del Barcelona. Yo en esa época hacía reporterismo en un canal de televisión y a veces estábamos medio flojos de temas. Y siempre me iba a Samanes, donde entrenaba Insúa con su equipo, a hacerle notas para poder rellenar mis notas. Y él se acuerda de eso. Lo digo ahora sin vergüenza porque estoy grande. Él se acuerda de que yo siempre lo visitaba y se muestra agradecido conmigo. Y cuando trabajé luego en otro canal, ya haciendo transmisiones de fútbol en directo, él prefería conversar conmigo a con otros reporteros. Yo le agradezco mucho porque eso a uno le genera un plus como profesional, tener preferencia de los técnicos. Pero se debe en base a ese gesto que yo lo hacía más por necesidad que por otra cosa. Entrename esa mano después con Barcelona Juvenil, acuérdate. Claro. Y de allí lo toman para convertirlo en técnico principal. ¿Rubén o no? Dime, Oscar. ¿Usted sí le contó eso a Rubén? ¿Usted claro, sí le dijo, sabe, era solo para rellenar? Él lo sabe, por eso lo cuento ahora al aire, porque nos puede estar viendo. Él lo sabe, pero se muestra agradecido porque decía que era el único que le paraba bola y que nadie más lo visitaba. Entonces, un gesto él de reciprocidad me prefería a mí para las notas. Oiga. Son notas que uno va guardando con cariño en esta carrera, ¿no? Sobre el tema de la pregunta, y que respondía de manera muy, muy simpática, muy jocosa el profesor Insúa. Con ganas de hablar estuvo Insúa. Sí. La verdad es que con conceptos bastante, bastante claros. Yo creo que hay muy pocos casos en el fútbol, en la historia del fútbol, que el protagonista, siendo futbolista en actividad y después entrenador, en las dos facetas haya sido muy bueno. O en muchos casos, en algunos casos, que la figura del futbolista haya superado al entrenador. Por ejemplo, Beckenbauer, Johan Cruyff, Marcelo Gallardo. Yo creo que Gallardo, y puedo hablar de Gallardo porque lo alcancé a ver como futbolista y ahora como entrenador, yo creo que Gallardo como entrenador en poco tiempo ya superó la figura de futbolista siendo entrenador. O sea, siendo entrenador, Gallardo yo creo que ya superó toda su trayectoria como futbolista. Pochettino. Mauricio Pochettino, claro. También. Pero mira, por ejemplo, Ancelotti. Te pongo Gabriel Heinze está empezando a un buen camino. A hacer un gran camino como entrenador. Un caso en nuestro país. Simeone. Carlos Torres Garcés.
extraordinario jugador. Claro. Pero como entrenador no ha sido campeón. Llegó a ser campeón. Sí, pero no ha sido, no ha tenido una carrera tan buena como, como futbolista. Por eso digo, como entrenador no supera la figura como futbolista. Por eso yo empecé diciendo que son pocos los casos que siendo entrenador y futbolista, la figura como entrenador supera la del futbolista. Son pocos los casos. Simeone, Gallardo. Pero Germán, hay un caso que es más curioso y también es excepcional. Muy poquitos casos. Franz Beckenbauer fue campeón como jugador, como entrenador. Y como dirigente. Y como dirigente, como presidente. Sí. Ese sí. Completo. Les dio a todos. Ese fue completo. Completo. Muy poca gente ha tenido la posibilidad de ese récord, Oscar. Y poquísimo. Yo no tengo como referencia en este rato, no lo averigüé, otro nombre. Hasta pero al nivel, no, pero puede ser que haya otro nombre, pero al Zidane nivel de lo que ganó Beckenbauer, ninguno. Yo tengo un nombre que cumplió los tres roles, claro, pero Zidane no fue tan exitoso en los tres. Daniel Alberto Passarella. Futbolista, gran futbolista, entrenador. Exitoso como entrenador, pero como dirigente de River como no le fue tan bien. Zanetti, pero no ha sido entrenador. No fue entrenador. Ahí lo sacaron por los techos, tenía un. Por eso, cuando se fue a la B. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, muchachos. Vamos a tratar de completarle el menú a nuestros televidentes con un tercer tema que ha tomado fuerza en las últimas horas. Yo tengo mi modo particular de verlo, quiero escucharle a ustedes. Hay una propuesta de la presidenta del Nacional, la doctora Vallecilla, de que, obviamente tiene que encaminarlo a través de Liga Pro, de que se permita que los clubes reabran sus estadios con una capacidad límite. Ella habla del 25% de la capacidad. ¿Ustedes creen eso posible? Yo particularmente creo que sí. Cumpliendo ¿Tú crees todo, que sí? Yo creo que sí. Cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo todas las audacia medidas. Es el juego, Superman. No creo que sea una audacia. Yo creo que dentro de todos los protocolos se puede hacer. Si tienes un estadio, y pongamos el estadio que utiliza el Nacional, con una capacidad para 30.000 espectadores, tranquilamente le puedes meter unos 8.000 espectadores. Bien ubicados, estamos separados. Estamos hablando del Atahualpa, ¿no? Del Atahualpa, claro. En el Monumental, que tiene una capacidad mayor, igual tienes propiedad horizontal, tiene socios cotizantes, socios que normalmente son los que aseguran su asiento en general, en tribuna, en palco. A mí me parece que organizadamente lo puedes hacer. Yo te digo, si hay, y voy con Oscar porque él seguramente tiene una perspectiva distinta. Si hay limitantes para determinadas actividades como por ejemplo la escolar, los chicos no pueden volver a la escuela, ser presencial. ¿Qué corona tiene el fútbol? Para que el COE, tenemos que involucrar directamente al ente gubernamental, para que el COE levante la disposición y permita que el fútbol se juegue con público. Sí, pero en cambio yo le pongo otro ejemplo. Ajá. El transporte público. En los buses, en la metrovía, en el metro, va lleno. Claro. Y es un espacio muy reducido, donde puede ser foco de contagio probablemente. Yo y en un estadio, en cambio, al 20-25% de la capacidad, separándolos segmentadamente, es decir, no las 5.000, 8.000 personas en una sola tribuna, me parece que se lo puede hacer. Ahora, yo creo que es viable, comparto con José Lo, yo creo que este año la gente puede volver a los estadios, pero pensar para allá, o sea, para junio, julio, me parece prematuro todavía. Déjame preguntarle a Oscar y cierro con Damián porque estamos ya cerca del final. Este bloque es cortito. Oscar, reflexión personal y te la traspaso a ti. El transporte público observado por mis compañeros, prioritario. Los mercados, prioritarios. Los supermercados, prioritarios. Cines, teatros, sitios de eventos como ese que tenemos por acá por el malecón, no. El fútbol tampoco. Entonces, en ese sentido de lo que es prioritario y lo que no es, me parece que sí se marca una línea fina de división entre lo permitido y lo que no se debe permitir, Oscar, mi punto de vista, no sé si lo compartas. Totalmente de acuerdo, Rómulo, totalmente de acuerdo, pero quiero hacer un punto de quiebre, ajá, algo que merece un análisis. Es decir, a ver, en este país, si nos ponemos a analizar solamente el tema salubridad, no debimos haber cambiado el semáforo en ninguna parte, porque nos estábamos exponiendo mucho solo desde el plano salud.
Ahora, como la otra necesidad inmensa, enorme, era trabajar, salir a producir para poder comer, que es una necesidad absoluta. ¿Qué es más necesario? Comer. Entonces se tuvo que forzar la salida e ir utilizando la semaforización para darle salida con cierta responsabilidad a las personas. Si ese mismo argumento lo utilizo para el fútbol, debo interpretarlo entonces exactamente de la misma manera. Desde la parte salud, que no entre ni un hincha al estadio, porque es peligroso. Ya lo dijimos el otro día, afuera incluso se van a reunir algunos y la posibilidad de contaminación es más alta. Pero Oscar, la posibilidad de contagio en la metrovía, en el metro, en el bus, me parece que es mucho más grande que en un escenario deportivo en el cual puedas estar más distanciado, a otra persona. Y con esto termino. Entonces, si utilizo el mismo argumento para el fútbol hoy necesita plata. Hay jugadores que no quieren arreglar. Los equipos no tienen plata para pagar las pruebas de COVID. Los clubes están pensando en hacer el pay-per-view porque necesitan mantenerse. Entonces, desde ese rubro, si nosotros intentamos entenderlo, también tiene sentido que, lo que ya dicen los compañeros, si el transporte, si los centros comerciales, si el mercado permiten físicamente un distanciamiento mucho menor al que se tendría en un estadio, a partir de allí empieza a tener sistema. Cierro con esto. En Italia ya lo propusieron para que se pueda retornar al fútbol. Y ellos dijeron una cosa que a mí me parece que es muy clara. ¿Cuál? No en todos los estadios la misma cantidad de gente, no en todas las ciudades la misma cantidad de gente, va a depender de los semáforos. En España, Javier Tebas también dijo lo mismo. Y me parece que eso, poniendo en la balanza los dos puntos, en Ecuador podría ser lo mismo. Es decir, de acuerdo al semáforo, hay una ciudad que tiene semáforo verde, puede ir un poco más de gente. Una ciudad que esté en amarillo, que esté en rojo, no va nadie. Pero en vez, y yo creo que forma parte de los temas, yo creo que acá en el fútbol ecuatoriano recién deberíamos empezar a pensar en el tema de que la gente vaya a los estadios cuando el tema de la semaforización ya sea permitida en todas las provincias. Déjeme preguntarle a Damián, porque están dos contra la posición de permitir público en los estadios y dos opuestos a ello. Usted el voto de equilibre la balanza. Y razone su voto. No, yo creo que sí se puede dar, pero no inicialmente, porque esta fase previa, inicial, que vamos a tener ahora del reentre al fútbol, va a ser una prueba y vamos a depender de eso, cómo nos va, para después, más adelante, poder tomar una decisión. Si es que se llega a dar, se podría dar en el mes de octubre, noviembre, ya prácticamente cuando estemos en las finales del torneo. Pero creo que por estos dos, tres primeros meses es imposible. Octubre y noviembre me asusta porque hay un proyecto para que en septiembre vuelvan las eliminatorias. Déjeme hacer un pequeño break y luego viene segunda ronda de opiniones sobre el mismo tema. Para concluir, no le he dado espacio a la gente. Julio Campuzano Herrera y Elio Castro nos ven. Darío Santamaría habla y saluda a todos y habla del Santa Rita como equipo que no pudo ascender. Pedro Monserrat, Profi Sua, bendiciones. Edward Ponce, vamos mi delfín. El ingeniero Osvaldo Macías saluda también. Juan Miguel Góngora envía un perrito sonriente. Julio Campuzano nos está viendo. Es que todos necesitan ser leídos para que la gente siga escribiendo. Le gustan los perritos. Darío Santamaría, pero si pueden ir al mall y otros lugares más, sería bueno solo los abonados, dice. Este es un tema interesante. Sí, claro. Sí. Si hay una propuesta para... Yo no soy torpe para no dar mi brazo a torcer. De repente me pueden torcer el brazo. Yo diría, ok, permitan que la gente ingrese, pero preferíamos a los abonados. Por supuesto. Es que a los socios. La masa societaria debería tener prioridad. Démosle preferencia. Y a los propietarios de suite. De palco. Ahora, seamos sinceros. Son ¿Cuántos equipos en el fútbol ecuatoriano tienen una masa societaria importante y tienen dueños de suite y de palcos? Tres. Contados con los dedos de una mano y me sobran. Tres. Entonces, ¿no? Claro, para Barcelona, esos equipos, Barcelona, Emelec Liga. Ojo que el Cuenca, evidentemente darles prioridad. Cuenca a tiene buenos abonados también. Tiene una cantidad importante de abonados. De local, sí. Tú ves esta posibilidad, y yo estoy ya un poquito cediendo, Oscar. ¿Lo harías tú si es que se prefiere a los abonados? O sea, ya una preferencia, incluso los tienen identificados y todos para un mayor control. ¿O te tiras a la banda y dices no definitivamente? No, sí lo haría, sí me lo pensaría. Acuérdese usted que la semana anterior yo dije rotundamente que no, porque es peligroso, pero Damián acaba de hacer una reflexión que es interesante. Es decir, no seamos tan cerrados, tan tapados, o sea, no demos un no rotundo hoy. Veamos cómo avanza el tema
y seamos un poco abiertos, porque en la posibilidad de que se pueda permitir el ingreso a algunos, les vamos a salvar a los clubes. Liga, si no permite el ingreso de los hinchas, les tiene que devolver más o menos a 10,000 hinchas que compraron la tarjeta liguista. Entonces, lo complicado que ha sido económicamente para todos los equipos, y Liga además tiene que sacar plata para devolverles a los hinchas. Es decir, uno debería ser consecuente con eso también, Romulo. Bien, claro, me gustó cómo Oscar fue cambiando en cuestión de minutos. Pero es que es gente inteligente. Está bien, está bien. Está bien. Es un argumento donde te generan soluciones. Bueno, pero es lo que estamos diciendo, Romulo. Nadie ha dicho aquí que la gente tiene que volver el 17 de junio que se reinicia el campeonato. A eso voy. Pero, obviamente, tampoco me cierres la posibilidad, porque si es que yo veo... Ayer fui a un centro comercial. Y la cantidad de gente que había en un centro comercial. Y ahí, en un espacio físico mucho más cerrado, creo que con aire acondicionado y todo. Por lo menos protegidos con mascarillas y la cosa, ¿no? Sí, que igual ese protocolo se lo puede aplicar en los estadios. Es decir, las 5,000 personas que entran con mascarillas, y en las pruebas tengo el aparatito este para medir los ingresos al estadio. Un protocolo, es decir, yo creo que es viable. La propuesta que ha mandado la doctora Lucía Vallecilla a Liga Pro tiene todos esos puntos en consideración. Si es que va un aficionado al estadio sin mascarilla... No entra. No, en el estadio le dan una mascarilla. Ah, bueno, si le dan. Claro, si le dan una mascarilla. Está contemplado en esa propuesta que ha enviado la doctora Vallecilla. No es que esto se quede en un tema así nada más. No, ya ha enviado una propuesta formal y ya Liga Pro acusó recibo de esa propuesta y está en análisis. Mira, el tema del sistema... Y ayer o antes de ayer conversábamos con un director técnico y nos decía, no es que depende de mí decidir, sino es que dependerá del COE nacional. Es lo que quiero decir. Que ellos tomen la decisión si se juega el plan A, el todos contra todos, como hemos venido jugando, o si, debido a la gravedad del tema, existe la necesidad del plan B. Todo esto lo discutimos, Joselo, obviamente es tácito, ¿no? Siempre y cuando el COE lo permita. Correcto. O sea, pero no podemos pasarlo por encima de lo que... Pero por lo menos damos opción. Es que a eso voy. El COE nacional, el próximo 22, bueno, un poquito antes, tiene que ser la respuesta. Tiene que ser la respuesta un poquito antes del 22, porque el 22 ya se reúne, es el Consejo de Liga Pro. El COE nacional decide que estamos en vía libre para jugar el todos contra todos como hemos venido jugando. El 22 se ratifica que va el mismo sistema. Entonces, ya ese es un buen síntoma. Uh-huh. Ya empezar así es un buen síntoma. Uh-huh. Claro, porque es verdad, estamos en semáforo amarillo, pero todos aspiramos al verde. Pero nos podemos ir para el rojo. Aparte, imagínense. Nos podemos ir para el rojo. Hay ciudades en rojo todavía. Correcto. Imagínense que se llegue a dar final de campeonato, con cualquier formato, porque con cualquier formato se puede dar final de campeonato, es decir, dos equipos disputan el campeonato, el título. Imagínense que en el mes de noviembre, no sé, que sea la fecha de campeonato, se lo juega a puertas cerradas siendo una final, con la posibilidad de que esos equipos puedan generar ingresos, de que la gente vaya al estadio. Yo creo que es probable, hoy, es apresurado, pero después puede ser que sí. A ver, está corriendo ya el tiempo. Oscar, voy contigo nuevamente ya en tu última intervención porque estamos cerca del final. ¿Cómo está Quito en su termómetro, en su medición de gravedad de la crisis, en el manejo que han hecho? ¿Y qué posibilidades hay de que el semáforo cambie de color? ¿Qué has previsto tú en ese sentido? Mira, ojalá me equivoque porque nos conviene a todos que mi presunción sea mala. Como hemos salido en Quito, como nos juntamos las personas en diferentes sectores, no estamos siendo los responsables que deberíamos ser ante una circunstancia como esta. Yo les voy a recomendar que vean después de este programa Taquito, porque hablamos con Iván Vallejo y él hace un símil. Y él dice, le cuesta tanto esfuerzo subir a la cumbre, pero es difícil bajar también. Se han muerto bajando. Porque se desesperan por bajar, porque creen que es más fácil, porque se desconcentran. Entonces, acá es lo mismo. En Quito estamos creyendo que ya el tema está solucionado, salimos sin mayores responsabilidades y temo que en poco tiempo aumente el número de infectados y de muertos y que tengamos una complicación mayor. Ojalá me equivoque. Es decir, cierro con esto. Si es como yo presiento que esto se va a dar, en ningún estadio deberíamos tener gente acá en la capital ecuatoriana, Romulo. Bueno, es grave lo que me dices, porque
también yo trasladando un poco la preocupación, la uno tiene sensibilidad, ¿no? Como ciudadano. Veo que todo el mundo se desboca, que salen los carros que no tienen que salir, que las placas no corresponden. Uno anda mirando y ve placas que no deben estar rodando. Sin embargo, lo hacen. Salvoconducto. Yo temo, puede ser que tengan salvoconducto. Pero como han repartido nosotros. Salvoconducto como naipe, porque veo en cantidades industriales, pues, Joselo. Ese es el tema. La clave es concientizar a la gente de que así salgas, por necesidad o por lo que sea, cuídate, protégete. Protégete. A ver, yo les cuento una experiencia personal y muy, muy rápido. Para ir a comprar los víveres en los primeros días de esta pandemia. Usted se va volando. Me tocó madrugar, 5 de la mañana. Si usted tiene el supermercado ahí en el ingreso. Sí, yo sé. Salgo de mi casa. No, pues eso era imposible ir. 5 de la mañana salí de mi casa a hacer fila. Fila, imagínate. En una de las cadenas grandes que ustedes ya se han de imaginar. Sí. Bueno, afuera, esperando. Todos con el protocolo, un metro de distancia, un poquito más. Pero ya una vez que abrieron las puertas y estábamos adentro, todos se juntaban, pues. Incluso no respetan ni las flechas de unidirección que hay en los pasillos. Así es. Van en contramano. Claro. Oigan. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Esto como información de último momento, sí. Ya que estamos en la parte final. El equipo Xolos de México acaba de poner en su cuenta Twitter un comunicado oficial en el que confirman el despido del profesor Gustavo Quinteros. Gustavo Quinteros no continúa en Xolos de Tijuana. Xolos de Tijuana que acaba de hacer oficial que va a adquirir el pase a Gremio por parte de Miller Bolaños. Sí, ya se pusieron de acuerdo con la deuda. Ya se pusieron de acuerdo, van a comprarlo, así que... creo que Angulo también. Hay que ver qué pasa con José Angulo, justamente, pero tenemos Quinteros... Tenemos al Cuco y compañía ahí. Pero Quinteros no va más y... Y acabo de ver el RT que le hace un colega a un periodista chileno. Quinteros ha conversado con este periodista chileno y habla de que ha tenido conversaciones con la gente de Colo-Colo. Recordemos, ya tuvo un paso por la Católica de Chile, le fue bastante bien. Exitoso. Y tiene mercado en Chile, Gustavo Quinteros. Sí, totalmente. Y seguramente se reactivarán y posiblemente se reactivará el mercado de ecuatorianos para Chile con Quinteros allí. Soplando algo de Balda. Manu Balda va a Santos. Con Guillermo Almada. Qué buena noticia. Va a tener que correr bastante Manu Balda. Va a tener que sudar con Almada. Si no juega. Lo estábamos perdiendo en México. Sí. Nos estaba diluyendo. Sí, sí, sí. Un jugador talentosísimo, un jugador extraordinario. Últimos mensajes. El ingeniero Osvaldo Macías nos saluda. Juan Miguel Góngora, Darío Santamaría. Santi Daniel es cruel. Lo voy a leer porque se van a resentir los de Nacional, pero está gracioso. ¿Será porque a ver al Nacional van solo 5 personas por partido y se pueden repartir bien, dice él. No. Santi Daniel. Roger Vera nos escribe desde Santiago de Chile, nos saluda y dice que le encanta el programa y que no se lo pierde. Muy bien. Punto final en nuestro programa. Queremos advertir que el día domingo tenemos programa, pero por redes sociales, desde nuestras casas. Así que atentos al programa del domingo. Despídanse, Flash. Joselo. Flash, nos vemos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Oscar, un abrazo. Cuídense mucho. Cuídense mucho también, muchachos. Rómulo, feliz día del arquero. Oiga. Gracias. A ver, ahí nomás. Feliz día del arquero para Damián. Por ahí debimos haber empezado. Sí, las traje las manos. Bueno, un abrazo para todos. Será hasta el día domingo a través de Telerrealidad. Pasen bien. Chau, chau.